Ok, vámonos. Dale, continuar, vamos a ver si lo puedo acabar hoy. Estructura desconocida. He visto toda clase de mierda en mi vida, pero nada es comparable a esto. No parece que nos sigan. ¿Quieres que les esperemos o...? No te hagas el listillo. Vamos. No te hagas el listillo. ¿Y si me hago, qué pasará? Parece que los monstruos salieron de ahí. Huele a formaldehído. ¿Desde cuándo eres científico? ¿Es que no estudiáis química en los colegios? No nos acerquemos. Pertenece a Randolph Hudson. Quizá contenga algo útil. No le ayudó a nada. Todo lo cortaron. Ah, mierda. Lo cortaron. ¿Cómo se lo lleva, digo? Hay un cuerpo. Pero, o sea, este no me marca. No me marca nada. A ver, acá, ¿qué hay? Spoilers, Pau, spoilers. Nada más te spoilees, si quieres, nada más déjame la view ya. Duérmete y descansa. Es tarde para ti, yo lo sé. No me dejaba comentar. Mary Hudson será su mujer. ¿Qué onda, Poxy? Esperando terminarlo hoy. Jason. Buenas noches. ¿Qué? No lo banees, Venom. Cuando este templo caiga, mi esposa y yo quedaremos libres. Le debo eso, al menos. La foto que llevo en la caja de mi reloj es Mary, que recuerdo no está. Poxy, yo que lo baneaste, no sé. Lo que había aquí abajo nos llevó hasta ellos. Hace un rato la encontré abajo, agachada sobre el cadáver de Van Huyten. Al darse la vuelta, vi que él ha cambiado. Mira, se convirtió en vampires. Mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar, la piqueta de metal de una tienda. La apuñalé con ella, atravesando su corazón. En vez de que lo invites a jugar, lo baneas, no, hombre. Gritos infernales reverberaron desde las profundidades, como si respondieran al repentino derramamiento de sangre.
Este es el de Dark Pictures Anthology. Ya lo voy a acabar, me falta como hora y media lo mucho. Hoy lo acabo, o sea, lo acabo porque lo acabo. Es de terror suspenso. Dale, provecho, venme. Salió apenas, Epox. Cuesta 600 pesos por si lo quieres jugar, pero pues digamos que te cobran a 100 pesos la hora. En Macanda. Sí, eso mismo. Es una nave de los aliens, mira, ahí están los ingenieros interestelar. Gracias, Pau, gracias. Si vas a descansar, no te preocupes, descansa, ya sabes que te saludes primero. Quiero unos hijos sanos y fuertes, si no, como. Nah. Errores que hemos cometido. Zen es todo lo que tengo en el mundo. Cuando mi mujer nos dejó, me volqué con él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Padre soltero. Eso es jodido. Lo es. ¿Cuánto salen los aliens aquí, los depredador? Estoy muy orgulloso de mi hijo. Va a ir a Londres, a la universidad. Si no fuera como es. Lo he hecho mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Punto de control. Zona verde. ¿Punto de control? Nick y yo estábamos en un atasco. Los terroristas suicidas ya habían atacado el punto. Es mi gemelo malvado. Había una mujer. Epox, no sé. Llevaba una bolsa. ¿Qué tal tuvo su hijo a los 14? Dímelo. Le ordené que se detuviera. Alto y claro. No lo hizo. Siguió andando. Tuve que tomar una decisión. Nick la mató de un tiro. ¿Qué había en la bolsa? Exacto. La compra. El sueño de todos, Epox. El sueño de todos. Sino Venus. ¿Por qué no se detuvo? No me oyó. Llevaba unos auriculares. Esto es una gilipollez. No estoy aquí para honrar a los muertos. La verdad es que mi vida no iba a ninguna parte. Me alisté en cuanto pude. Todos tenemos motivos, no tienen por qué. Dejen su like, dejen su like. ¿Trascendentales? Cuando las torres cayeron, estaba puestísimo hasta las cejas. Ni siquiera me enteré hasta una semana después. ¿Suena trascendental? Sí. No sé qué cojones estoy haciendo aquí. Estás sirviendo a tu país. Esa mujer tenía hay de todo, no es que ahorita acabo de llegar a esa parte. Amigos.
Estoy escapando de unos putos monstruos. Tenía toda la vida por delante. Y se la arrebatamos con una sola bala. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No. Te echa humo la cabeza. Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Ya ves, ya ves. Esas putas cosas han intentado jodernos. Intentan matarnos. Pero tú y yo seguimos en pie. Hazte a la idea, Salim, de que saldremos de aquí y veremos el sol. ¿De verdad lo crees? ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese sonido? Cosa de marines. ¿Ah? ¿Eso me convierte en un marine? No adelantemos acontecimientos. ¡Yuhu! ¡Hurra! Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Estamos juntos. Es lo correcto. Venom, ¿por qué tu canal dice Venom si dices el venudo? O sea, o vas a llamarte venudo o vas a llamarte Venom. Si no, para que actualices tu imagen de tu canal. Es que el venudo se escucha así bien naco, o sea, como bien jugador de Gears, cabrón. Te faltó el carnal. En vez de güey, tienes que poner carnal. O papi. ¿Qué es esto? Ahí están los monstruos, Epoxy. Ahí están los monstruos. Mira, mira, mira. Venimos el mediocre. No te separes. Dile. Por aquí es por donde deben de salir esas cosas. Eso creo. La pregunta es, ¿dónde coño están? Mierda, ¿qué tal el depredador? Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios, no, qué doble cara. No. Puede que hayamos. No discutan, rómpanse la madre. ¿Qué quieres decir? Se puede jugar de dos, se puede jugar de dos. Verga, ya se despertó el alien, mira. Pues tiene solo o cooperativo. Y obviamente pues estoy solo, lo juego solo, ¿no? Ya has visto a esos hijos de puta, no son precisamente muy habladores. No deberíamos subestimarlos. Mira este sitio. Esas cosas son inteligentes. Este musgo lo cubre todo. ¡Y Venom! ¡Uy, tu cara! ¿Te vas a dejar?
pedo. Ah, es un güey que está ahí sentado como si fuera su pistola. Parece que fuera su verga, mira. Así de, jálame la palanca. No lo sé. Creo que puedes elegir. Creo que puedes elegir. Salim, mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. Jálame la palancota. Hola, Jan, ¿cómo estás? Tócala. Tócala tú. Tócala tú. Cagado. Esa ya está seca. Joder, ¿por qué poco? Gracias. Qué bueno, Jan, qué bueno. ¿Has visto eso? Este juego está en $30 en Xbox. La criatura estaba fosilizada. Debe de tener mi 30 bucks en Xbox, Jan. Yo soy platita. Quédate cerca. No pienso moverme. ¿Qué pedo con este? Mira. Ah, caray. Tiene la mitad de la carne. Joder. Míralo. Mira la armadura. Parece sacado de la Biblia. ¡A la verga! ¡No mames! ¿Cómo va a estar vivo? ¿Lo has visto? Creo que está vivo. Es imposible. En este lugar, todo es posible. ¡Hostia! ¡Le tienes envidia! ¿Lleva vivo todo este tiempo? ¿Con solo media cabeza? Es el fluido. A la verga, no mames. Ha conservado la carne, el cerebro. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. Mátalo. A ver, ha tenido tiempo para acostumbrarse. Es mamón. ¿En serio? No sé. El ruido atraerá a los vampiros. ¿Cómo mierda está vivo? No mames, como dice el fluido. El Benjamin está por ahí tirado. Yo también hubiera hecho lo mismo. O sea, imagínate cuántos miles de años ahí vivo no has entrado. No mames, pinche. Yo creo que es el peor pinche castigo en la vida, ¿no? Ver cómo todo pasa y tú nada más ves cómo siempre está igual. Hola, a ver, ¿qué es eso? De envidioso. No se peleen, mejor regálale una sub y viceversa. Con la nave alien. Con todos los huevecillos. Lo que no sé por qué mierda se prende, o sea, por qué.
Esos güeyes están aquí como ensartados. En realidad creo que no puedes, Ah, no, sí puedes interactuar. Esa es la cabeza del vampire. Salim, parece que alguien se ha escaqueado del dentista. Ni un colmillo. ¿Lo ves? El hueso está roto en el lugar donde debería estar. Como si lo hubieran partido desde dentro. Envídenme, perros, envídenme mi media de 3 espectadores. Quizá no eran vampiros originalmente. Se infectaron. Y que te la pasas viendo subs y bits. Tu cara. Y pinche embriado, no mames. No te conocía así, ven. Salim. ¿Qué pasa? Creo que nos ha tocado el premio gordo. Vergas, aquí están todos los putos Batman. Mira, 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 ahí está todo el puto nido. Es que parecen petrificados los güeyes. Despacio. No sé, no me da confianza pasar entre dos. Te lo juro que siento que esa madre me va a atacar uno de esos. Mierda, ya sabía. Les pido su amor. Imagínate, ya nada más tengo 3 suscripciones al mes, imagínate. Con eso ya como una maruchita, ¿no? Con un limón verde de esos jugosos. Y me cansa para un tenedor de fierro, la que ya no esté comprando desechables. Todos estos güeyes son militares todos. Nicky, has llegado como la puta caballería. Te creía muerto. No era mi hora. ¿Y la vieja dónde está? ¡Coronel! ¡Que está vivo! Cruzar a rastras del túnel ha sido una experiencia desagradable. Me alegro de verla. Deme la mano. Me alegra que estés aquí. Este sitio. Para el otro mes, el 10. Es que se la regalé, no me acuerdo quién se la regalé. Los 10 se habilita. ¿Pero qué es este sitio? Y
Es que llegaste tarde al stream. O sea, en los dos streams, en los streams pasados, son un buen de soldados, pero nada más quedan vivos esos. Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Soy un hambriado, Venom. Soy un tacaño. Sargento, solamente quiero subs, no quiero dar. Tenemos 8 cargadores de 556, 3 granadas de 40 milímetros, unas pistolas de 9 milímetros. Hay 4 cargadores, eso servirá. 2 granadas de fósforo. Fósforo. Y un bloque de explosivo C4. ¿Qué te daría? Vergas. ¿Qué hay de la luz ultravioleta? No está rota. ¿Tiene solución? Un segundo. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua, impredecible. Es lo que tenemos. Jan. No juega Back 4 Blood. Pero podemos detonarla con el C4. Déjame terminar estos juegos y ya lo empecé. Voy a rentar un mes de Game Pass. Había en la cripta. Podrían ser miles. Órale, le empecé de Vidal. Pues las explotamos. Abrazamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. Si tú no los, tú no haces bien las cosas y se mueren tus personajes. La tienes que salvarnos. No pienso dejar que vaya armado. Ya hemos superado todo eso, señora. Estamos juntos en esto. Está herido. Si aún tienes el botiquín, es el momento de usarlo. Se pone una bendita, ¿no? Y se cura. Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí. Deberíamos investigar antes de irnos. Listo. Lo tengo. Le puso un vergazo y ya jaló. Con un golpe se arregla. Una melodía. A medida que descubro más cosas sobre el lenguaje musical de estas criaturas, tengo una intriga cada vez mayor para saber cómo llegaron aquí. Surcaban en el cielo en la época de los dinosaurios, abarcaba todo el planeta de su imperio, mientras nosotros aún nos balanceábamos entre los árboles. Ahora están muertas, tienen una forma algo parecida a la nuestra, pero el resto de las características son completamente ajenas a la forma de vida que conocemos. La consola muestra lo que parece ser una constelación de estrellas Cetus como se ve desde la Tierra. Vinieron desde el más allá cruzando los abismos del espacio para aterrizar aquí. Trataban de llegar a su casa, no sabemos. Ya está. ¿Algún cotilleo? Era de Mary Hudson. De todos los temas sobre los que escribió, hay una cosa que destacaba sobre el resto. ¿Qué era? Quería volver a casa. Mary no es la única. ¿A qué no? Por aquí. He encontrado algo. ¿Estás seguro de que van a funcionar? Servirán. Esto entre tú, yo y... Olvídalo, Nick. Solo digo que... No. Ahora olvídate de todo, excepto de esta misión. Así sobreviviremos.
Esta vieja le pusieron el parásito de seguro. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero tengo que hacer lo necesario. Tengo que acabarlo hoy. Tengo que acabarlo hoy, Epoxy. Lo siento. Pelas. Pelas. Ninguno salió con vida. A todos se los cargó la verga, en pocas palabras. Lo quedaría por volver a ver la luz del día. La luz del día y una birra. Todo ese lío entre Nick y tú ya es público, ¿no? Eso sí, yo creo que... Es lo mejor. Yo creo que va a aparecer los zombies de Resident Evil. Los secretos te enferman. Nos vamos a acabar matando entre una guerra biológica, yo creo. Pico, 12 cuerdas, caja de contrachapado. Es una lista, ¿no? Máscaras de gas, EVH. Para quien encuentre esto, perdón, sabotear la dinamita para ello. Evitar que mis colegas salgan en este templo del mundo. ¿Fue todo por estas tablillas? La señora Bradgate tuvo razón en traerme aquí. Estas criaturas tienen un poder ilimitado. Hay secretos aquí que no permitirían a la humanidad llegar a las estrellas. Imaginen llegar, quizás incluso lograr la inmortalidad. Por favor, resuelvan esta ruina si no me juzguen por lo que hice. Solo trabajo para el futuro, Ellis Van Huyten. Ok, las dinamitas no van a servir. ¿Y qué hacemos? Ven, que te ayudo. Está bien. Lo he hecho antes. Y yo muchas veces más. Házmelo, ¿no? Joder. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué coño me pasa? Rachel, ¿estás bien? Tiene el parásito. Rachel. Estoy bien. Bien. Apáñate solo. Entonces, ¿qué procede? Aquí tiene que haber alguna... Ahí está ya. Miren con parkour. Estómago. ¿Estás bien? Esto significa algo. Es un idioma hecho con acordes. Escalas musicales. ¿Cagaron otro mapa en Battlefield? Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Esa es Cetus, la ballena. Estamos lejos del cielo nocturno. Es un misterio. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. ¿Y qué hago? No la jugué, aparte tiene un chingo de errores. Una sola persona. Pero la vi, tiene muchos errores, tío.
sonido, no manches. Yo siento que esas criaturas las controlaba alguien. Así como los aliens, como la de Interestelar, todo eso. Que los ingenieros crearon a los aliens para matar a los humanos porque éramos unos seres imperfectos. Fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. Enfermedad, locura, que los transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora les mueve el... Oh, sí, deben de arreglarse, porque yo no lo voy a comprar el juego hasta que vean, que digan que ya está bien. Nadie a quien matar. Así que durmieron. Y esperaron. Nos esperaron a nosotros. Vergas. Mierda. ¿Qué tiene? ¿Rachel? ¡Rachel! ¡Mierda, Rachel! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Rachel, mira! Tiene el parásito, ya valió verga. Lo tiene. Está en su interior. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace el cuello? Ahí está, mira, está viendo cómo llegaron. Mira, cuando todos los continentes estaban pegados, o sea, de Pangea. Ahí está México, mira. Ahí está. Lo siento. No, mi madre, no lo hagas. Vinieron desde las estrellas. No es su hogar. Es un arca. ¡Haz algo! ¡Se está transformando! ¡Por favor, Rachel, aguanta! ¡Me está matando! Acabaré con su sufrimiento. No, sujetadla bien, joder. ¡Podemos salvarla! ¡Hagamos algo! ¡No podemos perderla! No hay otra manera. Sujétala. Mátame. Soy una de ellos. ¡Joder, Rachel! Tengo que acabar contigo. Soy yo, Jason. Por favor, baja el arma. Mierda. ¡Ay, la mató! Había que hacerlo. Levántate, Sargento Kay. No son idiotas. Habrán oído el disparo. Debemos irnos ya. Usted también, coronel. Yo también, hay pendejo. Que irse. Adiós, Rach. Siempre te querré.
Vergas, no mames, el tiro de gracia al corazón. Oh. Es que está cabrón porque... ¿Cómo van a llegar a ellos? ¿Ves lo mismo que yo? Estos montículos son crisálidas. Miles de ellas. Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. Hay que moverse. Ya. Vale. Escuchad. ¿Qué carajo? Ha sido una noche dura. Hemos perdido gente. Hemos perdido a Rachel. Pero ahora es el turno de nuestra revancha. Ponemos las cargas en tantos cúmulos como podamos y luego las detonamos a distancia. En cuanto exploten, nos vamos cagando leches a la salida. Y con suerte... No solo haremos barbacoa de vampiros, crearemos distracción. Salim, ¿listo? Lo estoy. Muy bien. Empieza la marcha. Vale. ¿Quién va a poner la dinamita? A la mierda, lo hago yo. Estás loco. Vamos juntos. Cagando leches. Si bajamos muchos... Somos es que no viene en latino, no viene en audio latino. Toma el detonador. Si no lo consigo. Nick. Escucha. Las cargas. Que no me importa, si no, ¿no? La verdad está bueno el juego, pero. Pero obviamente, no si estuviera chido que hubiera estado doblado en audio latino. En contacto por radio a cada paso. Y en caso de que no haya señal, lanzaré una bengala. Si la ves, activa el detonador. Rápido y con cuidado. ¿Me oyes, tío? Abriendo las crisálidas, aprieta el paso. Yo supongo. Primera dinamita, lista. ¿Derecha o izquierda? ¡Hijo de puta ese güey! No, tienes que atravesar el corazón. O sea, las balas los apendejan, pero tienes que hacer un calibre grueso para matarlas.
No sé. Allá voy. Chingue su madre, los Rambo, los Rambo. Está siendo muy fácil. Oh, no. Mierdas. ¿Qué pasa? Hay demasiados. Es hombre muerto. Me cago en la hostia. No mames. Espera. ¿De qué servirá avisarle? No hay forma de escapar. ¿Qué tú querías, Box? ¿Qué tal todo arriba? Díselo. Los tienes encima. Hay cientos. Al menos me has dicho la verdad. Lo siento, Nicky. Esto, por lo que pasó en el punto de control, es la guerra, Jason. Hay desgracias. Vale, virga. ¡Me la cagué! ¡Ah! ¡Me la mataron! Pues ya tenías, decía que tenía cientos. Hora de irse. Hasta que se murió ese güey. ¡Córrele! ¡Córrele, güey! Coño, está Salim. Salió corriendo el güey. Esas cargas han sido un regalo del cielo. Parece que todo el puto sitio se tiene abajo. Salim, sigue vivo. Salim, responde. ¿Estás ahí? Estoy rodeado y en un buen aprieto. Hay vampiros. Muchos vampiros. Es hombre muerto. Hay que irse. No conseguiré salir de aquí sin ti. No me dejes solo. ¿Qué hago? Ese hombre no es de los nuestros. Yo voy a ir. Salim es de los nuestros. Los marines no dejan a nadie atrás. ¿Me recibes, Salim? Si no sobrevivo. Dile a mi hijo que hice todo lo que pude. Díselo tú. Voy a buscarte. Vergas, ahí se va Rambo. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele!
Córrele. ¡Jason! ¡No! ¡Jason! ¡A huevo, eh! ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Así es. Salgamos de aquí. ¿Qué este güey? ¡Córrale! Esas putas maderitas que van a ayudar. Bravo, teniente. Eres todo un héroe. Joder, tíos, eso ha sido increíble. Nos tenían rodeados. Pero nos abrimos paso a hostias como si fuera la última jugada de la Super Bowl. Escuchad, no cantemos victoria. Pero frente a mí solo veo a los mejores. No, joder, a lo mejor de lo mejor. Y volveremos a casa. No mames. ¡Hurra! ¡Yuhu! ¡Hurra! 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 ¡Córranle, cabrones! ¡Rápido! ¡Las cuerdas! ¡Nomás hay dos! ¿Qué pasa? ¡Ándale! ¡Vergas! ¿Qué haces? ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Salim! ¿Lo mordió? Es una sombra de la mujer que fue. Nada más. Nunca debí traerla. ¿Y el otro cabrón? ¿El Jason? Están aquí. Los tres. Hay una salida. Ah, se ve un chingón la mano.
Y ya se escaparon. Nada más sobrevivieron tres, vale, verga. No saqué más, no sé cuántos vean. Yo creo que se mueren más, ¿no? Ah, estamos vivos. Estamos vivos, joder. Un churro maíz con salsa valentina, ¿no? Dropkick a Coyote 2, probando, cambio. Volvemos a tener refuerzos. ¡Vencimos! ¿Qué vencieron? Oh, esto es increíble. ¡Cuánto silencio! ¿Esos pastores seguirán por aquí? Me vendría bien una birra bien fría. Debo volver con mi hijo. Estará preocupado por mí. ¿Qué pedo? ¿Un eclipse? No mames. No me jodas. No mames. No mames. Ya vienen. ¡A las cabañas! ¡Sellemos las salidas! ¡Nos contendremos! Muchas casitas parece que son hechas de cartón. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡6 minutos más! ¡Solo hay que aguantar! ¡Es demasiado tiempo! ¡No puedo acelerar la puta luna! ¡Están entrando! No mames. ¡La posición! ¡Mantengamos la posición! ¡Órale, puto! ¡Saques a la verga! ¡Hay demasiados! ¡Mierda! ¡Sin munición! ¿Qué cojones vamos a hacer? Oye, ¿metras como no? ¡Ah, bengalas! ¿Dónde están las balas? ¡Que ardan! ¡Corremos con ellos! Esto ha sido interesante. No mames. El tocayo. ¡Joder, su puta madre! ¡No!
la verga, pues órale. No mata, yo. Ay, la cagas en un botón y valió de firma. El sol. Apenas si la ahí se llega. Tengo que ver a mi hijo. Ve a verlo, cabrón. Un recuerdo. Salim, espera. Buena suerte. Ve y felicita a Zen de mi parte. Gracias, Jason. Salam, amigo. En los hoyos, porque son hoyos, no es uno, son varios. Bueno, ese güey ya sobrevivió para ver a su hijo. Pues esos güeyes ya llegaron por ellos en helicóptero. Tú eres más verga, ¿no? ¿Habéis visto a los aliados? Al habla Mailman 2-1. Os vemos. Todo despejado para evacuar. Chingo, esos putos vampiros, ¿no se pueden llevar uno para investigarlos? Tut
Y creo que ya acabó. Chingue, eso no pude rescatar a los cinco. Libres se mantuvieron unos y cayeron otros. Nada mal. Has conducido a unos cuantos a la luz y otros han sucumbido a la oscuridad. Es el precio era, de era un soldado enemigo, pero pues como estaba con ellos, te tuvo que aliar. Terminan pagando otros. Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas. Sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. La próxima. Conoces la salida. Ese güey es un narrador de la historia. O sea, ese güey narra. Y él dice que tú las decisiones que tomes va a afectar la historia. Llegas tarde y estás hecho un asco. Yo no he pegado ojo. ¿Cuál es tu excusa? A ver, vamos a ver el final. Vamos a ver nuestro final. ¿Buen vuelo? Peli y comida de mierda. Muy estrecho. ¿Te metieron atrás? Junto al váter. Genial. El café no era malo. Y muffins ricos. ¿Leíste el informe? En el vuelo. ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas, pero no fue un desastre total. Rascamos a unos cuantos del suelo. Pobre gente. ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes. Sí, necesito sacar a todos, Jan. Pero necesito rescatarlos. Kolchev Jason, teniente de las fuerzas de reconocimiento de Marines. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? ¡Joder! ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo, pero el mando necesita saber las irregularidades. ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular. ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? ¡Tú no estabas ahí, joder! ¡Nos estaban destrozando! ¡Me importa un bledo quien fuera! ¡Necesitábamos ayuda! Volví a ese puto infierno para salvar a Salim. ¡Vale más que cinco de vosotros! ¡Semper Fi, la hostia! ¿Y el sargento Kay? Murió. Nick no lo consiguió. ¿Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo? Guardia republicana. Ni más ni menos. Ha tenido que dejarle una huella importante si Kolchev volvió a por él. Qué ganas de conocerlo. No hay nada, se largó. ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido. Quizá ha cruzado la frontera. ¡Qué cabrón más rápido! Ahora entiendo su alianza con Kolchev. El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes. Toda una carnicería. ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron. Uno todo chamuscado, no, valió. Qué lástima. Su testimonio era valioso. Es como Winterfell otra vez. Ajá. Aquí tenemos al coronel King, nuestro genio particular. Sin duda encontró más de lo que esperaba. Todo lo que sabías de biología no sirve de nada. Estos son más avanzados, son más fuertes y más inteligentes. Si queréis sobrevivir, deberíais empezar a tomarme en serio. Nadie pone en duda la gravedad de la situación, coronel. Y al final, casi nadie de tu equipo ha sobrevivido. Viviré con ello. Pasemos a Keylus. Unreal Engine. Y obtuvieron, ahí están los hijos de puta, tienen el virus. Acabó infectada. Sus compañeros no tuvieron otra opción. ¿El parásito? Lo han extraído. ¿Has leído su perfil? Sí. Tenía futuro. Si no hubiera pasado esto. ¿Siguen pie los del domingo? Janet preparará estofado, así que sin duda.
Jamás me acostumbraré a este trabajo. ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más. Un pequeño consuelo. Bueno, ¿qué piensas de esto? Lo que piense da igual. Lo único que importa es controlar el flujo de información. De puertas afuera, no ha sucedido nada. Pues aquí llegó. Estuvo bueno el juego, lástima que Foxy no vio todo. Inicia a medio flojo y después se pone bueno, después empieza de poco a de menos a más. La verdad empieza de menos a más. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing. A la verga, es otro juego. Ese es el siguiente que viene, mira. The most beautiful thing. Es el próximo episodio. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. Ojalá tenga pronto. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? The devil. El mal dentro de mí. Uy, próximamente, papu. A la verga. Uy, el otro año. Yo creo que sale el otro año. Bueno, pues llegamos al final, brother. Al final. Pues bueno, Epox, ya me voy. Voy a jugar una partida de Gears, ¿no? Y ya después me largo. Voy a bañar y todo. Gracias por haber pasado, bro. Un abrazo. Gracias, Jan, también. Los que estuvieron. Gracias por su apoyo.